Muy buenas tardes, bienvenidos al Punto de Prensa y la ilustre municipalidad de Constitución. Para hoy, miércoles 20 de enero, le damos la bienvenida a los medios de comunicación y a toda nuestra comuna quienes se unen en esta transmisión. Dejamos con ustedes a la primera autoridad de la comuna, el alcalde don Carlos Valenzuela Gajardo. ¿Cómo están? Gusto de saludar. Buenas tardes. En este día, miércoles eh, ya eh, 20, 21 de eh, enero, ¿cómo está hoy día? Estoy 20. San Sebastián, mire, un saludo a, a San Sebastián, eh, todo un símbolo de la creencia religiosa, Jumbel, eh, todas las personas que por lo general se trasladan hasta Jumbel. Y hoy día absolutamente nada. Esta pandemia nos tiene a todos bien eh, bloqueados, eh, preocupados y, y también despierta la mala onda de mucha gente que hoy día tiene un afán de destruir todo. De todo lo que nosotros hacemos está mal, criticar, criticar y criticar y hacer ver situaciones que, por ejemplo, ayer en la visita del ministro. Eh, tratando de poner a la gente en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Lo único que hicimos ayer era promover Playa Segura, promover el tema patrimonial. No es que estamos invitando a todo el mundo que viniera a, a Constitución, sino que se busca siempre tratar de enlodar y ahora se va a acentuar por las elecciones eh, políticas que vienen en abril. Yo no puedo caer en eso, tengo que seguir trabajando, trabajando, trabajando para que todos nos podamos eh, cuidar. Eh, tengo eh, situaciones que cumplir eh, muchos eh, eh, requerimientos eh, de la comunidad, siempre escuchar a los eh, dirigentes eh, vecinales. Eh, se acerca el nuevo aniversario, el cuarto aniversario de los incendios, por ejemplo, que fue una tragedia que eh, allí terminó con un poblado entero como es nuestro querido Santa Olga Los Aromos y todo lo que allí pasó. Va a ser un aniversario distinto, muy virtual. Y eh, esperamos eh, que eh, la gente así lo entienda. Todas estas personas que se escudan tras eh, Facebook falso, varios, eh, para eh, destruir, es exactamente lo mismo que pasó hace cuatro años, cuando se organizaron para destruir la, la administración nuestra y finalmente ocurrió lo que ocurrió, y estamos seguros que ahora va a ocurrir exactamente lo mismo, porque la gente eh, es muy consciente de todo el trabajo que se ha desarrollado. Acá en el municipio de Constitución. Así es que eh, todo esto de, de, de criticar, 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 miente, miente que algo que parece que es la consigna. Entonces, eh, nosotros tenemos que atraernos de todo eso, tenemos que eh, estar eh, siempre muy abiertos a todo lo que es eh, el deber que cumplir y lo vamos a tratar de cumplir hasta el último día de nuestro mandato, que si Dios nos permite. Eh, poder seguir administrando el, eh, la ciudad de Constitución. Eh, los eh, datos hoy día eh, siguen siendo de mucha preocupación, siguen siendo eh, de, de seguir haciendo el llamado a que nos cuidemos eh, bastante, a eh, enfrentar este fin de semana de cuarentena que viene mejor que la vez pasada. Nosotros vamos a estar con, a lo mejor con mayor vigilancia eh, respecto de eh, lo que es este esta cuarentena eh, de fin de semana que nos ayude a frenar los eh, contagios, eh, que nos ayude a provocar no eh, eh, fiestas y toda esa situación de aglomeración de gente, especialmente los fines de semana en una ciudad turística como eh, la nuestra. Lo del banco ha estado un error horrible, un error horrible que merece una, una sanción. Eh, ¿Cómo es posible que le digan a la gente que tiene que ir al banco porque la, la cuenta RUT ya no va a funcionar y que le van a poner una tarjeta nueva, un chip y todo lo demás? Y ahora, cuando ya dejaron la escoba, salen con que eh, eh, pueden eh, durante todo el año 2021 se puede hacer eso. Qué estupidez más grande. ¿Cómo no analizan la, eh, cada medida que se va a tomar más con una entidad tan importante en nuestro país que tiene la mayor cantidad de... Eh, clientes como es eh, Banco Estado. Eh, es una situación muy difícil, duele el alma ver esa, esa fila de personas esperando hacer sus trámites en el Banco Estado. Un error eh, muy, muy eh, grande. Vamos a las cifras en el día eh, de hoy. Nosotros nos estamos preparando para trabajar eh, hacia el fin de semana. Eh, hemos, eh, estamos conversando con la gente, pidiéndole a la gente que que se cuide, que se tomen todas las medidas eh, del caso y esperamos, insisto, si bien es cierto, tenemos eh, contagios, eh, pues seguimos teniendo hay mucha gente que está sufriendo por todo esto, pero tenemos que seguir adelante con fuerza, con convicción y tratando de mezclar lo que es nuestro trabajo eh, propio de, de un municipio con el trabajo de cuidado con la gente. Ahí estamos, eh, vamos a seguir ayudando a la Cámara de Comercio con su sanitización, estamos sanitizando eh, distintos sectores de nuestra comuna. lo vamos a seguir eh, haciendo con el amor de siempre, con la ayuda de dios, a, a, para poder ayudar lo que más podamos en esta situación. vamos eh, con los eh, casos en el día de hoy a nivel país, en el día, eh, en este día, miércoles 20 de enero. Llegamos a 680.740 personas. 680.740 personas. Casos nuevos, 3.583. 3.583 sigue siendo alto. Eh, en el plano regional llegamos a 31.787. 31.787. En casos eh, nuevos en la región, 321, 321 en nuestra en nuestra ciudad que es lo que todos nos importa, que le siguen buscando por qué esto, por qué esto otro. Nosotros hoy día llegamos a 986, 986, tenemos 12 nuevos casos, 12 nuevos contagios de las últimas 24 horas desde que vimos el informe ayer hasta hoy día, hasta hace una hora y tanto atrás son 12 nuevos casos. Exámenes pendientes 274. 274, sigue aumentando también ahí la cantidad de exámenes eh, pendientes, recuperados 8, 18, los activos 157, un número alto para constitución. El trabajo es bajar a fase, eh, llegar a, a subir, a, perdón, a fase 3, no bajar a fase 1, es eh, el objetivo central de nuestro eh, trabajo. Para eso necesitamos que todos tomemos conciencia, para eso necesitamos que todos asumamos una responsabilidad de autocuidado eh, en, en nuestro actuar diario. Le seguimos pidiendo a la gente que si no es necesario salir, por favor no salga y si va a salir, lo haga a espacios abiertos, siempre tomando la distancia social, eh, con todos los cuidados sanitarios que ya se repiten hasta el cansancio en todo nuestro país. Vamos a las preguntas, don Hidro, si existen en el día de hoy. Así es, alcalde, tenemos consultas de los medios locales. Don Luis Victoriano de Zona Cero, dice, alcalde, ¿cómo se entiende que en una comuna turística, plagada de hoteles y residenciales, no haya interés de ofrecer sus instalaciones como residencia sanitaria? Lo hemos conversado muchas veces con muchos eh, proveedores, eh, entiéndase la palabra proveedores de, de personas, dueños de hoteles, residenciales que puedan eh, ejercer esto. Uno se entiende en el miedo de las personas que, que, que pod podrían y tendrían que trabajar ahí. Eh, se entiende eh, en eh, que obviamente es eh, un tema de... de, de a ver, no sé cómo explicarlo, pero hay personas que me han dicho: No, yo no me quiero marcar mi, mi residencial o mi hotel como, como que fue COVID, como que fue un lugar de, de residencia sanitaria y voy a quedar marcado con, con, ese, eh, con ese título. Eh, y se entiende eh, también eh, desde el punto de vista económico, no sé cuál eh, será eh, ese, esa situación, pero. Eh, creo que lo principal está en no contagiarse a las personas que trabajan en, en, en ese lugar y eh, no hay disponibilidad eh, esto lo hemos visto muchas veces, ahora si hay alguien que esté escuchando y viendo eh, lo, este reporte y, y tenga una residencia sanitaria, no puede ser un colegio como alguien dijo, ahí, ¿por qué no habilita un colegio? no puede ser un colegio porque hay que cumplir con todas las medidas eh, sanitarias de higiene, de, de camas de baños, de de todo lo que significa, por eso se, se rindan hoteles, por eso se rindan residenciales, porque tienen todo lo que se necesita para poder cumplir con residencia sanitaria. Así que hacemos el llamado a si alguien está dispuesto a colocar su hotel, su residencia como residencia sanitaria, a que eh, se ponga en contacto con alguien de la municipalidad o directamente con la Seremia de Salud. Sí, también mi conti querido realiza la siguiente consulta. Alcalde, ¿será posible contar con militares en la comuna para ayudar a resguardar la comunidad para que respete también el toque de queda? Sí, fue tajante el mayor Díaz eh, Ojo, Rojas, el, el, el jefe de zona, el general Rojas, en la última eh, visita a Constitución. No tienen los eh, militares eh, para Constitución, por eso se pidió al la Armada que intervenga. Hoy día tenemos una reunión de coordinación reducida de, de, de personas, eh, no más, eh, recordemos que podemos, no pueden haber más de 10 personas en, en un recinto cerrado por no más de dos horas, y eh, tenemos que coordinar. Eh, estamos insistiendo, hablamos con el gobernador, en el día de ayer para pedir eh, la intervención de militares, vamos a seguir en eso. Lo importante es que eh, que los militares tengan atribuciones más allá de la que significa. Eh, los militares pueden controlar, pero no pueden detener. Tiene que detener carabineros. Eso es un se transforma en un tema burocrático en extremo y eh, lo importante es que hoy día tomemos conciencia. Vamos a tratar de hacer un trabajo mucho más intenso, y eso es uno de los temas que planteo en la mesa en el día de hoy: eh, de seguridad, eh, de poder hacer un trabajo hacia la madrugada del día domingo eh, con, con mayor intensidad. Eh, creo que ahí es donde debemos centrar nuestro eh, trabajo, y, y bueno, se siguen desarrollando las fiestas clandestinas en todo el país, en distintos lados, y Constitución no es ajeno a eso. Alex Urbina también realiza la siguiente consulta de la red BC. Alcalde, usted habla de las críticas de la ciudadanía. En ese contexto, dice, pudo escuchar las palabras de César Muñoz y si usted ya sabía de esa opinión hacia su gestión y por ende, si usted se va a referir a eso. No, no me voy a referir a eso. Le mando un tremendo saludo al consejero regional César Muñoz. Yo no voy a caer en eso. Eh, él me fue a ver, eh, estuvo preocupado de mí en mi hecho enfermo y eso es lo que yo recuerdo de él. Eh, cualquier otra actitud la puedo eh, justificar eh, en una campaña no exitosa, lamentablemente para él, y, y solo le deseo lo mejor eh, del mundo y que siga eh, promoviendo proyectos para contribución, que eso es lo que yo como alcalde espero. Don Sergio Recabal de Radio Oleajes, dice, en oficinas en municipales a su ingreso las, eh, de las personas se le toma la temperatura y se le pone alcohol gel. ¿Pero qué protección se le da a los funcionarios que atienden público? ¿Se le entrega por lo menos alcohol gel? ¿Quién pregunta eso? Don Sergio Recabal de Radio Oleajes. Sí, bueno, nosotros estamos todos los días preocupados de eso. Ahora si don Sergio tiene algún reclamo de algún funcionario que por favor lo haga saber, estamos todos los días. Preocupado por eh, la protección de nuestros funcionarios. Sí, también nos llegan desde las redes sociales, dice: eh, tienen una duda porque la Seremi de Salud indicaba que hoy habían 19 casos en constitución. No, he visto el tema de la Seremi de, de, de Salud, vuelvo a insistir: la Seremi viene desfasada con eh, nuestro informe. Eh, los casos que nosotros nos está pasando hoy día, ella los va a decir mañana o pasado. Y nosotros eh, siempre eh, vamos adelantados a lo que ella eh, dice. Son números eh, atrasados los de la Ceremi. Eh, por ejemplo, si uno analiza cuántos casos de contagio dicen. Vean rápidamente el cuadro. ¿Cuántos cas casos de contagio dicen? Nosotros tenemos 800, 930 y 984. ¿Cuánto dice la Ceremi que tenemos? Eh? ¿Ah? 984. Tenemos nosotros. ¿Y cuánto dice la Ceremi? En el cuadro. Voy a, voy a verlo yo para contestar en, en, en propiedad lo que informa el, eh, la Ceremia en el día eh, de hoy. Gracias a San Muñoz, que me envió la información. <laughs> eh, por ejemplo, la Ceremia hoy día dice que en la región eh, del Maule, constitución, dice San Clemente, 1484, 1763 de Maule, 1635 de San Javier. Eh, 940 de contribución. Eso es lo que informa hoy día la Ceremi, 940 de contribución. ¿Y nosotros en cuánto? En 986. Sí. Esa, es, esa es la diferencia. La Ceremi, eh, ellos van más atrasados que nosotros por un tema de, de, de conteo que ellos hacen. Nosotros estamos viendo lo que a nosotros nos sucede día tras día. Entonces, los números, eh, insisto, son distintos a los que nosotros entregamos como comuna, si nosotros no diéramos más informe, obviamente va a llegar el día en que la Ceremia va a decir total de contagiados en constitución, 986. Y eh, ahí se va a ir equiparando esa situación. Eh, se insiste mucho eh, en eso y tiene un, un interés de tratar de, eh, de decir que el municipio está ocultando información. Por favor, escuchen bien, porque eh, lo que nosotros estamos diciendo es lo que corresponde día tras día a Constitución. Lo que se va a informar eh, mañana, por ejemplo, es solo hasta las 20 horas de hoy día en Talca, lo que nosotros informamos es hasta las 12 horas del día de mañana. No sé si se entiende, pero nosotros vamos adelantados. Son las consultas, alcalde, de los medios de comunicación. Un abrazo grande, más allá de las cifras, más allá de los números, eh, tenemos un tema cierto, que es una... Tremenda, eh, un tremendo virus que está causando muchísimo, muchísimo daño y nosotros tenemos que seguir, seguir eh, trabajando. Cuando estábamos bien, cuando hicimos, un, un, cuando teníamos buenas cifras, no aparecía ninguna crítica. Todo era tremendo. Nadie era de, de estos que critican y eran capaz de decir, hoy qué bien lo está haciendo el alcalde. Hoy día, cuando tratan de eh, poner a la municipalidad en contra de todo el mundo. Y, eh, finalmente, es la ciudadanía, la mayoría, la que tiene que tomar su eh, evaluación del trabajo que hemos eh, desarrollado. Nuestra convicción, una sola, seguir trabajando de corazón por el bien de todos los mauchos. Buenas tardes.